فبراير يومك وعلومك بالفرحة تنزاد، ما يمكن لومك وقومك حشمت الحساد. فبراير اللي نادانا من جديد وقلانا في بليده، من عنا ونشيانا واعطانا للمكانة في بليده. هيدي الوحدة يا الشعب افرح حل عليك، الوحدة والنصر الزين اللي ناديك. Y así ha sido, hemos sido acompañados por el compañero que es candidato de Izquierda Unida por Tenerife para el Congreso y además es abogado. Y antes de llegar y aterrizar, yo comuniqué al comandante del vuelo, a quien estuviera al tanto, que previsiblemente no me dejarían salir del avión. Y le rogaba, como comandante del vuelo, que en primer lugar yo no iba a entregar mi pasaporte a ninguna autoridad que no fuera él, yo no reconocía a ninguna otra autoridad. Y así fue, aterrizamos cuando se abrió la escalerilla con el comportamiento habitual de cualquier avión. Yo procedí a salir con mis maletas. En ese momento fue rodeado el avión con policía y militares. Al bajar la escalerilla sin poner pie en el suelo, fui rodeado por policía secreta y por agentes de uniforme y militares. Empezaron a zarandear y a empujar. Yo dije que no me tocaran. Que no me tocaran, que soy un cargo electo, que no me tocaran. Me siguieron empujando, el comandante les advertía que tenían que salir de la escalerilla porque es territorio español. En fin, ahí se produjo un forcejeo y opté por una resistencia pasiva, me agarré a la escalerilla, me senté y en ese momento bueno, se produjo ese más forcejeo hasta que fueron quitándome las manos, los pies. Y entonces me voltearon hacia atrás con la mala fortuna que fue sobre el cuello. Me van a ver ahora al médico porque la verdad es que tengo un problema con el cuello. Tienes que contar, pero ahora con micrófono un poquito, ¿sí? Vamos a... Entonces, bueno, quiero decir que vamos a presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional. En fin, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Quiero decir que nosotros, a pesar de este incidente, lo consideramos un incidente, vamos a seguir. No nos vamos a cansar para seguir defendiendo por los saharauis. Si esto lo hacen con un cargo electo, ¿qué harán dentro del Sáhara Occidental? Y por lo tanto, no quieren observadores, no quieren testigos, quieren la absoluta impunidad y nosotros no vamos a permitir esa impunidad. Vamos a seguir trabajando para que efectivamente el territorio del Sáhara Occidental tenga todo el derecho que le asiste para realizar un referéndum de autodeterminación y que sea el pueblo saharaui el que decida qué es lo que quiere ser. Y por lo tanto nosotros lo único que vamos a hacer es acompañar ese proceso desde una gran exigencia y yo espero de las autoridades españolas que emitan rápidamente un comunicado de condena. Espero que estén a la altura de las circunstancias y nada más agradecer su presencia. ¡Viva el Sahara libre!